siempre que hemos necesitado algo, los hemos tenido, igual que el Departamento de Comunicación. Cuando surgió toda la historia de 1890, es cierto que algunos recelaban, algunos lo siguen haciendo, otros lo apoyaron, pero para los que teníamos la obligación de contar lo que estaba pasando, fue fácil dirigirse a Sevilla y encontrar en la figura de Carlos un amigo que nos abrió las puertas y que nos ilustró, porque además había pruebas que así han demostrado los distintos reportajes que se han hecho, que todo lo que se estaba contando. Ser el primer tuitero, porque en este caso en el fotoperiodismo es tuitero, el primer